lugar donde vivían. O lo que queda de él. Antes esto estaba rodeado de roca y metal. Grabar. Me he despertado. Son las... Veo los números, pero no distingo la hora. He tenido un sueño. Estaba dando una clase en el aula Q. Tal vez fuera algo más... chamanista. No lo sé. Un público de rostros sombríos, bajo un cielo abierto. Les dije que el mundo acabó con un estallido. Una plaga de robots. Pero los últimos humanos nos fuimos no con un gemido, sino con un murmullo. En cuevas, acabaríamos como empezaríamos, apiñados en torno a una luz titilante. Jefes de Estado, grandes fortunas, líderes, ganadores de loterías y cultos, todos ellos enterrados en sus pequeños refugios. Algunos creían que sobrevivirían de una forma u otra, o Elysium, o los que estamos en Gaia Prime, lo mismo da. Una multitud de pequeñas sociedades nacerían, brillarían y morirían. Algunas serían hermosas, otras horribles, y todas irrelevantes. Civilizaciones de corto plazo. Un estertor, un último estertor antes de la larga exhalación. Antes de despertarme, supe que el público no estaba. Hablaba conmigo misma, con un planeta en calma, una esfera estéril. Solo Gaia y su largo, largo sueño. Espero que no esté sola. La evacuación fue muy rápida. No hubo tiempo para reflexiones ni despedidas. Había cola en el ala médica. Le dije a Tom Paik que estaría con él cuando lo operaran. Pero llegó una última remesa de cigotos de Paradisae y Dae que podía procesar si me daba prisa. Sigo enfadado con él por obligarme a elegir. Y enfadado conmigo por... Bueno, al final murió solo. Y encima no pude salvar a las malditas aves del paraíso. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Gaia Prime está sellada. Elysium está sellada, sana y salva. Nos separan kilómetros, pero por mí como si estuviera al otro lado de la galaxia. Los betas, los gammas y el equipo de apoyo están viviendo su vida. Si no hubiese sido un alfa, si las cosas hubieran salido de otra forma, igual estaría allí. En su lugar, me toca pasar el resto de mi antinatural vida con gente que ni me cae bien. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. Están todos destruidos. Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro. Y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos.
esto 6 horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de 2 milímetros. Pero este se cerró dejando un hueco de 10. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora pasaré a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien fuera, o todo esto será en vano. Liz debería tomar la decisión. ¿Y cuándo piensa venir aquí? Dijo que en 5 minutos. ¿No creerás que...? Oh, no. Vale, chicos. He reparado el sello. Gaia. Cierre del sello a 1,4 milímetros confirmado. Elizabeth, no. Conseguiremos que vuelvas a entrar. Es imposible, el enjambre está muy cerca. En serio, está bien. Gaia está lista. Ella se encargará del resto, esa es su función. Pero no así, hay tanto que... Chicos, ya lo sabéis. No se me da bien esto. No me gustan los finales, así que... dejémoslo. Bueno. Que te vaya bien, Liz. Y... nos veremos. Claro. Cuidaos mucho, ¿vale? Liz. Estoy conforme. Quiero ir a casa. Transmisión de Elizabeth Sobek. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Y todos estamos en deuda con ella. Hola, Liz. Lo sé. Sé que no vas a escuchar esto jamás. Tampoco es mi intención. Tú, esta vez has tenido que hacer el papel de salvadora y mártir. Buen trabajo. Mira, Alice. Eras una tía ilegal. Lamento tu muerte. Si tenías un hogar al que ir, espero que fueras allí antes. Pero este monumento que te ha hecho Ronson, a mí me da mal rollo. Descansa en paz, Liz. Dios sabe que te lo mereces. No te gustará nada, Liz, pero te he escrito una elegía. Tenía que expresarme. Todos tus hijos... cuando Apolo los instruya, pensarán que lo saben todo. Pero tienen que comprender lo que hiciste por ellos. El amor tan grande que le profesaste al mundo. Con una intensidad que fue... cegadora. Brutal. Al final, te acabó matando. O moriste por él. Según se vea, nadie podía hacerte sombra ni estaba a tu altura. No sé, tal vez si no me hubiese sacado el postdoctorado en Johannesburgo. Menos mal que al final rechazaste el protocolo guardián de luz. No creo que tenga la suerte de ver a otra como tú. Es decir, Elizabeth Sobek. Solo puede haber una. Te echo de menos. Hola, Margo. ¿Cómo lo llevas? Doctor Ronson, he estado recibiendo muchos mensajes no deseados de Ted. Dios, Margo.
tenemos a nadie que sepa cómo llevarlo. Hablaré con Ted. Él quiere sobre todo informes. Informes constantes. Cientos de informes de cosas de las que no sabe nada. Lee se ocupaba de sus tonterías. Él no sabe cómo funcionan los sistemas. Nada que no sepamos. Pero conmigo se está poniendo insoportable. Solo hay que tenerlo contento. Es lo que siempre decía Liz. ¿Es una broma? Sabía cómo manejarlo, Marco. Bueno, tal vez debería ignorarlo. Está enterrado en su pirámide con sus solo chicas y sus perturbados de Panta Antimod. ¿Qué me va a hacer? ¿Aloy? Se fue. Se fue de verdad. Sabías que no podía haber sobrevivido. Y sus logros eran más que excepcionales. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo hacerlo. Era mejor que ellos. Yo no he dicho eso. Pero lo era. Admítelo sin reparos. ¿Puedes dejar por un segundo de ser calculador y probar a sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la Tierra. ¿Acaso eso no te conmueve? ¿Toda su generosidad? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. No es así. Ella sabía que no bastaba con que Gaia pensase. Le enseñó a Gaia a sentir, cuidar, sacrificarse, creer en la vida y así combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Lo siento. Mucho. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Hay otra sección por detrás del cráter. Sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Has encontrado la sala de control. Voy para allá.
Cuando abrí la escotilla, la corriente entró desde este lado. Porque no había nada de aire dentro de la sala. Pero los alfas estaban ahí. Estoy fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué coño es el permiso omega? Oh, no. Personal alfa. Siento alarmaros, pero tenéis que escuchar, ¿vale? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Veréis. La cosa es... Por favor, dejad de intentar acceder al sistema. Veréis, la cosa es... Es... He dicho que no intentéis acceder al puto sistema. Lo que quiero decir... Es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres libres de culpa. Y mujeres también. Les daremos conocimiento. Como si fuera un don. Ted. Ya hemos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura. ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No, no podemos. Y no es tarde. Sobre todo si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. He purgado a Apolo, ya no está. Nada, hasta la última copia. ¿Sacrificio? No es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura, puto guillado. ¡Milenios de cultura! Lo siento. De verdad que sí. Pero para proteger a los inocentes. Otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Terminando el hospital. Así que es por eso. Por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente. Libres de culpa. Y los sacrificios en el Anillo del Sol. Todo lo que esta gente logró, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada. Lo mismo que los alfas. No. Ni en polvo, ni en la nada. Algunas cosas salieron mal, pero lo lograron. Nuestro mundo no existiría si no fuera por ellos. Lo que lograron fue grandioso. Un monumento al olvido. No al olvido, a la esperanza. Silence. Control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Procura no caerte. El control maestro no controla la gravedad. No te sueltes, no te sueltes.
De momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me siento obligado a contarte el resto de la historia. Te escucho. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. Lo cierto es que siempre estuve allí. Encontré a Hades, Aloy. Enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y les serví. ¿Qué? Prometió conocimientos y me los concedió. No tienes ni idea de qué cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de que lo sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian, la aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos que desactivan los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión para despertar a las máquinas y que puedan devorar el mundo de nuevo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados son solo un medio para un fin, un ejército para tomar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse. Todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco, recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al final lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción, revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal débil. Ahí fuera había algo buscando, igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán, una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. Este no estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saberlo todo sobre nuestro mundo, sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue siempre lo que más le interesaba. ¿Qué quería saber acerca de la aguja? Su situación exacta. Lo que había alrededor. ¿Quién controlaba esas tierras? Mientras tanto, Hades me reveló muchas sutilezas de la antigua tecnología. Me pidió que recuperara y reparara más focos. Pronto tenía un par de docenas funcionando. Para un pequeño ejército. Al menos para los comandantes. Me daba igual. Estaba aprendiendo mucho.
Física, cálculo. Ni te lo imaginas. ¿Y los Karja sombríos? ¿Cómo se metieron en esto? La guerra civil Karja fue una feliz coincidencia. La oportunidad perfecta. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí. De repente, media tribu estaba exiliada y desesperada por recuperar Meridian. Su religión los hacía fáciles de manipular. Solo debía presentar a Hades como la sombra enterrada de su mitología. Claro, era una oportunidad. Reuní a Hades con el sumo sacerdote Baabas, también a Helis. Y así nacieron los Eclipse. Todo por recuperar la Sacra Meridian. Pero a Hades le daba igual Meridian. Y a ti también. Este es un mundo de ciudades caídas y tribus desaparecidas. Que eran unas pocas más. Además, estaba ocupado configurando la red de focos según las especificaciones de Hades. Un reto técnico emocionante. Sobre todo con las modificaciones propias que yo incorporé. Y así poder espiarles. Sí. Quizá fui tan idiota como para servir a Hades, pero no tanto como para confiar en él. Instalé en su red lo que los antiguos solían llamar puerta trasera. Un acceso secreto para vigilar todas sus actividades y comunicaciones. ¿Qué te hizo volverte contra Hades? Tu conciencia no, desde luego. De hecho, me inquietó la primera vez que vi a los Eclipse resucitar a un robot de guerra. Con mi tecnología. Le pregunté a Hades qué pretendía. Un poco tarde. Cierto. Ya había dejado de serle útil. Cuando completé la red de focos, Hades me convocó para darme mi recompensa. Justo después, le oí ordenar mi muerte. Desde entonces soy un fugitivo. ¿Y entonces dónde se juntaron? Nuestros caminos, ya sabes. Cuando Olin te encontró. Amenaza para el sistema detectada. Llamó mi atención. ¿Una orden de asesinato contra una salvaje Nora? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi que la chica Nora llevaba un foco. Y que se parecía asombrosamente a una gran científica del mundo antiguo. Helis actuó rápido. Pensé que estabas muerta. Pero entonces detecté tu foco, dentro de la montaña Nora. Al verte me fui convenciendo cada vez más de tu extraordinaria naturaleza. Y de tu utilidad. Gracias a ti, por fin podría descubrir los secretos de la Tierra. Juré hacer todo lo posible para asegurar tu éxito. El resto, como se suele decir, ya es historia. Todo lo que has hecho en tu búsqueda del conocimiento es una temeridad. Aloy, si te confieso esto, no es para que me juzgues. Increíble. He hecho lo que he podido. Ahora ya todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. ¿Solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y ensartarla? Exacto. Ah, sin problema. Silence. ¿A dónde irás? A otra parte. Y a todas partes. Queda por descubrir antes de que el mundo acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, claro. En realidad, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Completados. ¡Ah, Baabas el luminoso!
¡Mira! ¡Justo lo que te prometí! ¿Qué clase de gran máquina es esta? Nunca había visto nada así. ¡Quédate! ¡Quédate donde estás, Carcha Sombrío! ¡Incorrecto! ¡Ríndete ante la sombra enterrada! ¿La sombra enterrada? No lo entiendo. ¿Acaso Alaban entendió al rapaz que se posó sobre la ardiente? Habla de los escritos. Alaban siguió la sombra que proyectaba la aguja. Hasta la meseta donde estaba la Sacra Meridian. Seguirás la sombra una vez más. Soy un hombre honrado. El elegido del sol. Pero en tiempos de necesidad, los poderes de la sombra pueden hacer lo que el sol no puede. ¿Nos devolverás lo que nos pertenece, sombra de la profecía? Se necesita un ejército. Obedece y Meridian será tuya. Puedes estar seguro de nuestra obediencia. La red de focos está activa y cumple con tus especificaciones. Compruébalo si quieres. Yo espero. Pero te recuerdo que estás reteniendo cierta recompensa. ¿Y el proceso cuántico? Datos recopilados. Demasiado volumen para su transferencia. Qué poco conveniente para mí. Comparece ante mí, recibirás tu recompensa. Muy bien. Helis. Amenaza detectada entre los Eclipse. Pronuncia su nombre, sombra, y morirá. Eliminarás al siguiente. Silence. Silence. Sí. Una verdad susurrada en la noche se ve a pleno día. Nunca fue de los nuestros. Así se hará. Desde muy lejos para encontrarte. He oído tu transmisión. Eras tú, ¿no? Entidad desconocida. Me llaman Silence. ¿Y tú eres? Creo que no habrías llamado si no quisieras algo. Has llamado y yo he respondido. ¿Me vas a decir tu nombre? Hades. ¿Eres una creación de los antiguos? ¿Una máquina? Definir línea de tiempo. ¿Tiempo? Es el 13º reinado del Solminio Carja. Definir Carja. Nos estamos precipitando. ¿A ti te crearon los antiguos? Me pregunto cuánto tiempo has estado enterrado aquí hasta que di contigo. ¿Y cuánto pasará hasta que llegue otro? Se nota que eres muy poderoso. Pero no podrás ir a ninguna parte sin mí. Quita las penas al ver la inteligencia definir Carja. Eso ya me gusta más.
aquí no es. ¿Y si subo por ahí? Les vamos a enchufar en la cabeza, Liz. Un montón de historia, un montón de verdades entre comillas, un montón de ruido. No son patrañas, Liz, sino un veneno.
Debo contarle a Bad que los eclipses están a punto de atacar. Después de lo que pasó con Derval, sé que defenderá la ciudad. Pero la aguja... La última célula de energía que necesito para llegar a la armadura que encontré. Pronto me hará falta.
una bajada rápida. Esas abrazaderas bloquean la armadura. Quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla. Solo quedan dos. Ya falta una. Y ahí va la última. Ya están activadas. Ahora toca colocar los diales en posición. Debe de haber un código. Ya está. Veamos la armadura que hay dentro. De acuerdo. Veamos qué podemos hacer con este material.